Yo les quiero hablar de. No les voy a hacer una exégesis porque eso es un poco aburrido y además tampoco es el caso, de manera que ustedes salgan y digan, ah, qué listo es este obispo. No, no pretendo eso. Lo que sí pretendo es algo que me parece que es importante para que ustedes, que frecuentan con tanta asiduidad este templo o una de sus parroquias, es el lugar natural donde ustedes celebran la fe y viven la fe, sentir que la devoción al corazón de Cristo es algo serio, hermoso, profundo, que no se lo lleva el viento fácilmente. Y vamos a comenzar, por tanto, esta reflexión con una formulación sintética de lo que es la existencia cristiana. Con estas palabras del Papa Benedicto. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. No son palabras del Papa Benedicto. Él las utiliza justamente para comenzar una carta encíclica llamada Caritas, Deus Caritas Est, que de este modo se inicia este escrito del Papa Benedicto de una manera tan preciosa y clarividente, donde justamente se encuentran unas palabras que ustedes habrán oído ya multitud de veces. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Precisamente esto es lo que necesitamos, hermanos. Yo por ello doy gracias al Papa Benedicto por haber formulado también lo que es el encuentro con Cristo vivo y palpitante que tiene corazón. Por esta razón, empezar a conocer íntimamente a Jesús y sentir una alegría inmensa en ser cristiano va de la mano. Va de la mano. Es una experiencia que acontece cada día. Y por muchos años que vivamos no tenemos que aburrirnos de esto. Al revés. Porque es que acontece lo que señalaba Isaías, el profeta. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Como cada día tenemos sed, la fuente está ahí. También lo expresan las palabras de Cristo que aparecen como lectura evangélica en la misa de la vigilia de Pentecostés. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Y comenta el evangelista. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. La fuente de la que habla Isaías puede hacernos pensar, claro está, en el costado abierto del Redentor. Es la hermosa posibilidad de acudir a ese manantial, ya que hay mucha sed y el calor es grande. Esa agua es, a mi modo de ver, el conocimiento práctico, no teórico, práctico de Jesucristo y la experiencia de su amor en el día a día. Ahí se aprende el valor de una vida auténticamente cristiana, con sus fallos, con sus pecados, pero auténticamente cristiana. A aprender el valor a permanecer alejado de ciertas perversiones del corazón, a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo, como dice Benedicto XVI, citando en este caso él mismo a Juan Pablo, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en una carta que el Papa Ratzinger entregó al entonces general de la Compañía de Jesús, el padre Konfelbach, el 16 de mayo del año 2006. Ese amor de Cristo no lo hubiéramos conocido sin su encarnación.
tampoco en toda su profundidad, sin la entrega que Jesús hizo de su vida por nosotros en la cruz. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este misterio del amor de Dios es, por un lado, el contenido del culto y de la devoción al corazón de Jesús, y por otro, el contenido de toda verdadera espiritualidad y devoción cristiana. Algo, como les decía antes, muy serio y muy bello. De manera que estoy convencido de que solo se puede ser verdaderamente cristiano dirigiendo la mirada a la cruz de nuestro Redentor, a quien traspasaron. Es una cita del profeta Zacarías. Reconocer en efecto el amor de Cristo crucificado es vivir una experiencia interior, pero total, que nos puede llevar a confesar a cada uno de nosotros junto con Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Pero hay que decir que en el pensamiento de San Juan hay también un tocar y ver el cuerpo resucitado de Cristo, lógicamente sin impresión de los sentidos. Esa impresión de los sentidos es solo para los testigos oculares de la resurrección de Jesús, para algunos otros elegidos. Bueno, estamos en la casa del Padre Hoyos, ¿no? Santo Tomás, el apóstol, mira lo invisible y lo ve realmente. Y nosotros podemos verlo, porque es un ver que no hace falta, como ocurre con las cosas que vemos, este vaso, o lo que, las personas que están aquí, yo las veo porque hay luz y hay una imagen que se queda impresa en mi retina. No se trata de ese ver, se trata de un ver distinto, pero que es necesario, porque todos somos testigos de la resurrección. Por eso decimos, Santo Tomás mira lo invisible y lo ve realmente, de ahí su Señor mío y Dios mío. Así que todos nosotros, evidentemente, podemos ser el Tomás incrédulo, pero todos podemos también, como él, tocar el corazón abierto de Jesús y tocar de ese modo, de este modo misterioso, el Verbo encarnado, glorificado por la resurrección. Esto se dice en pocas palabras, pero tiene una profundidad bastante impresionante, que debe ser para nosotros algo que nos puede ayudar en nuestra existencia. En la espiritualidad del corazón de Cristo tienen importancia, por tanto, los sentidos y el sentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, hombres y mujeres, necesitamos contemplar, interiorizar los misterios divinos con una contemplación íntima, que es como tocar y palpar la realidad. ¿Por qué va a ser menos real este palpar el corazón de Cristo que cuando yo estoy haciendo una... me siento delante de una televisión y estoy viendo imágenes? ¿Por qué va a ser menos real? Es distinto, pero no menos real. El camino que lleva a la fe no desprecia el cuerpo. Nosotros somos cuerpo, animado o, si queréis, almas corpóreas, me da lo mismo. Esto es una unidad. No tenemos sin más cuerpo, somos cuerpo y somos alma. Esto es importante porque ahí es donde se entiende lo que la Escritura es para nosotros, la Sagrada Biblia. Ahora bien, quien acepta el amor de Dios cae en la cuenta enseguida que semejante amor es en realidad una llamada a la que hay que responder. A mí me hace mucha gracia cuando en países como el nuestro haya gente que diga, bueno, es que somos cristianos porque lo hemos visto así toda la vida y si hubiéramos nacido en otra parte, ¿pero cómo es posible que digamos eso? Si no se puede ser cristiano, si no hay una llamada a la que de algún modo respondemos, de muchas maneras, de muchas maneras, de muchas maneras, pero una llamada de alguien. Quiero decir que cuando nuestra mirada se dirige
al que tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, necesariamente hemos de prestar a la vez atención y al sufrimiento y necesidades de los demás, porque cuando Cristo nos llama a seguirle personalmente, nos llama también a trabajar en su obra de salvación, implicándonos y convirtiéndonos en sus instrumentos por dilatar el reino de Dios. Por eso, los dones recibidos del costado abierto de Jesús, del que han salido sangre y agua, volveremos sobre este texto, hacen que nuestra vida se convierta también para los demás en manantial del que emanan ríos de agua viva. Y si Él dio la vida por nosotros, por mí, también nosotros, en concreto yo, debemos dar la vida por los hermanos. Es muy bueno ver cómo el corazón de Cristo hace discípulos dinámicos a sus seguidores. Y no me estoy refiriendo ahora a las edades que tengamos, no, dinámicos. No estamos, pues, en un intimismo del que se repliega sobre sí mismo y se lo pasa muy bien. Pues claro que no lo pasamos bien, ¿por qué no? Pero no solo es eso, no es pasárselo bien, es algo más profundo. La adoración de Dios que ha encontrado en el símbolo del corazón traspasado de Jesucristo es su expresión histórico-devocional en un momento concreto de la historia de la Iglesia, es decir, la que llamamos espiritualidad del corazón de Jesús, y ahí recuerden ustedes Santa Margarita María, el Padre de la Colombia, el Padre Hoyos, el Beato. No es una devoción cualquiera. El Papa Benedicto, en la carta a la que antes aludí, nos dice que sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios, haciendo alusión a la famosa, una famosa encíclica de Pío XII que se llamaba Sacaréis aguas, aurietis aguas, en latín. De ahí la importancia de ese texto del capítulo 19 de San Juan, donde se dice que fueron los soldados, vieron que Jesús había muerto y no le quebraron las piernas, pero uno le abrió con una lanza el costado y salió sangre y agua. Y el que lo ve da testimonio, es el evangelista que lo dice. Pero hay que tener en cuenta, sin embargo, que se hicieron ya antes de la celebración del Concilio Vaticano II muchos y grandes esfuerzos por fundamentar bíblica y patrísticamente la devoción al Sagrado Corazón. Ahí están, por ejemplo, los trabajos del padre Hugo Ranner, muy notables. Y curiosamente, en dos de los textos bíblicos más importantes para fundamentar, del Nuevo Testamento me refiero, para fundamentar la devoción al corazón de Cristo, que son textos que ya he leído yo, uno de ellos, el que crea en él, de él manarán chorros de agua que salte hasta la vida eterna, que es el capítulo 7 de San Juan, y este que acabo de leer, cuando le abren el costado y sale ese agua, pues no aparece el término corazón, curiosamente. Aparece el término costado, pero no aparece el término corazón. Entonces, se han preguntado muchos, ¿se tratará, pues, de una simple devoción que no está en el centro del misterio pascual? Porque si no está en el centro del misterio pascual, es una pregunta, podría parecer inquietante, porque si la devoción al corazón de Cristo es una forma secundaria de piedad cristiana, secundaria digo, no digo que no tenga importancia, digo secundaria, no pertenecería, pues, a la liturgia realmente, que es acción primaria de la Iglesia, con la evangelización y el ejercicio de la caridad. Son las tres grandes acciones de la Iglesia. Pero esa sería una mala interpretación de la genuina tradición cristiana, que nace, como ocurre en otros ámbitos, de un cierto dualismo que hay en nosotros, teológico, que llamamos, que hace daño. Y es decir, es entender que el ser humano, en su vida y en su acción, dependen o tienen dos fines diferentes, uno natural y otro sobrenatural. Para decirlo de otra manera que se entienda mejor,
Es como si el cristiano habitara en un edificio de dos plantas, estos adosados que se dice ahora, ¿no? Y cuando está actuando en el piso de abajo, es lo natural. Y su acción nada tiene que ver con lo que está pasando en el piso de arriba, que sería lo sobrenatural. Eso sería otra cosa. Esto es malo, yo creo. No que neguemos que haya cosas sobrenaturales, no, sino que tengamos como dos compartimentos estancos en nosotros. Somos la misma persona. El Papa emérito, Benedicto XVI, con su maestría habitual, explica, sin embargo, que en esa encíclica de Pío XII, él desarrolla una, lo que se llama una antropología, es decir, una manera de entender el ser humano, y una teología del cuerpo, de la corporalidad, donde el cuerpo no es algo puramente exterior a la persona humana, que estuviera junto con su espíritu y el alma. De manera que la persona se realiza en el cuerpo. Y el cuerpo es su expresión. ¿Cómo me expreso yo? Con mi cuerpo. Ahora mismo me estoy expresando con mi cuerpo. Donde se vislumbra lo invisible del alma y solo tiene un fin adecuado a su ser que supera sus fuerzas y no lo alcanza si no es con la gracia de Dios. Así, el cuerpo, al ser la persona imagen de Dios, resulta el espacio, es así, el espacio donde lo divino se configura y se concretiza. Yo tengo algunas manías, no sé si ustedes en los 7 años que me han visto aquí han visto algunas. Y una de las manías es decir, ay, es que este es tan bueno o esta, pero lo dicho dice de los masculinos, que es un ángel, parece un ángel. Mire usted, yo no soy un ángel, nunca lo seré. Somos hombres o mujeres. Ángeles no. Y por eso despreciamos a los ángeles, que va, pero no somos ángeles. Somos seres corpóreos, con alma, claro. En este contexto podemos asegurar que entiende la revelación el misterio de la encarnación de Jesucristo. Por una parte, la encarnación del Hijo de Dios solo puede darse porque la carne en la Escritura, la Sagrada Escritura, es un concepto muy diferente del que normalmente se tiene cuando se dice, por ejemplo, la carne es débil y el espíritu es fuerte. Y justificar así nuestros pecados. Claro, es que la carne es débil. Bueno, no. La carne ya de por sí y siempre es la forma expresiva del Espíritu y la posibilidad por lo mismo de ser morada del Verbo de Dios. Y por otra, la encarnación del Hijo de Dios da al ser humano, hombre y mujer, el significado último de lo que es y puede llegar a ser. Y podemos llegar a ser nosotros, semejantes al Verbo encarnado. Hijo, hijos en el Hijo. Esto es algo muy grande y no podemos conseguirlo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos de su gracia. Es una dignidad increíble. Volvemos a insistir que esa es la razón de por qué es posible la contemplación de lo invisible en lo visible. Algo que sucede en el misterio pascual con el cuerpo o naturaleza humana resucitado y glorificado de Cristo. No soy un fantasma, dice Jesús cuando se aparece. ¿Tenéis algo de comer? ¡Dadme! Porque un espíritu, un fantasma, no come. Y por eso el incrédulo Tomás reconoce lo impalpable y lo toca realmente. Realmente. Para interiorizar es preciso considerar que el amor de Dios no es solo espiritual. ¿Cómo conseguiríamos nosotros si el amor de Dios solo fuera espiritual? Bueno, se ponen algunos ejemplos de qué es lo que ha hecho Dios para acercarse a nosotros y tocarnos en lo que somos corporalmente. Ustedes tienen un aparatito de radio o un transistor. Tienen ustedes que sintonizar, si no, no se oye tal o cual emisora. Bueno, pues si Dios no sintoniza y no se pone en la onda para que nosotros podamos captarlo, nosotros no podríamos nunca alcanzarlo. Y eso es importante. Bien, si encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento afirmaciones
que son expresión de un amor completamente espiritual, sobre todo en el Cantar de los Cantares, ese libro curiosísimo del Antiguo Testamento, y en los Salmos. Sin embargo, el Papa Pío XII dice, en esa encíclica que antes les he aludido, Encontraréis aguas, el amor que redunda de los Evangelios, de los Hechos de los Apóstoles y del Apocalipsis, no es necesariamente espiritual, sino también expresión del amor humano sensiblemente estructurado, puesto que el Verbo de Dios no asumió un cuerpo ficticio, ni que no pesara, imponderable. Eso fueron una de las primeras herejías de los cristianos, que decían que el cuerpo de Jesús era apariencia, porque nosotros somos todo espíritu, y eso es lo que vale, por mí usted no. Por eso, Benedicto XVI dice en esa carta que dirigió al general de los jesuitas, que con la devoción al corazón de Jesús se nos invita a una devoción ligada a los sentidos, en consonancia con la corporeidad del amor divino humano de Jesucristo. Es decir, una devoción cordial, de corazón, quiero decir. Ya que el corazón es raíz y fondo englobante de los sentidos, el lugar del encuentro y la compenetración de la sensibilidad y del espíritu, donde estos se hacen uno. El corazón habla al corazón. Y por eso son preciosas las referencias en la encíclica de Pío XII a los padres de la Iglesia que hablan de, cuidado con esto, pasiones de nuestro Dios, alejándose del ideal de unos filósofos muy curiositos del tiempo de los primeros siglos del cristianismo, los estoicos, que tenían como ideal la apatía, el no padecer, y o frente al Dios de Aristóteles, un filósofo famoso, que es pensamiento de pensamientos, para los que sería inconcebible la pasión del Hijo de Dios, la pasión y muerte del Hijo de Dios. Y por eso dice un escritor cristiano, Orígenes, cuando oigas hablar de pasiones de Dios, acuérdate siempre del amor. Ver sufrir al Hijo es también pasión del Padre de los cielos. Y con ellos compadece el Espíritu Santo, que según dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, es un capítulo que sería bonito que leyeran, gime en nosotros y soporta en nosotros y por nosotros la pasión de la añoranza y de la expectación de la redención consumada. Es que también nosotros y toda la creación está expectante porque queremos ser repletos, queremos ser llenados, dice ahí el apóstol. Impasible es Dios, pero no incompasible, dirá más tarde San Bernardo. Es decir, claro que a Dios no le podemos hacer daño, pero eso de que sea incompasible, es decir, que no tenga compasión, que no sepa lo que es el amor, pero si ha querido que su hijo sea carne como nosotros. Desde el punto de vista de esa encíclica de Pío XII, dice el Papa Ratzinger, las pasiones de Jesús concentradas en su corazón y sintéticamente representadas en el corazón constituyen la razón y la justificación de que también en las relaciones del hombre con Dios, del hombre y la mujer con Dios, debe entrar el corazón, es decir, la facultad del sentimiento, la emotividad del amor. Es una devoción apasionada, una piedad de corazón a corazón, como lo es precisamente la devoción pascual, puesto que el misterio de la Pascua es, por esencia, como misterio del sufrimiento, un misterio del corazón. Eso es también pura piedad bíblica y piedad de los primeros siglos cristianos. No solo cuando el corazón de Cristo se aparece a Santa María Margarita de Alacoque o al Padre Hoyos. Por último, se hace otra pregunta el Papa Ratzinger. ¿Corresponde tamaña acentuación del término clave corazón no ya solo a la realidad, sino también al lenguaje de la tradición cristiana? Sin duda alguna, dice. Además, el concepto corazón empalma básicamente con la Biblia y la tradición. Y pone
el que va a ser, el que después fue Benedicto XVI, dos ejemplos que nos servirán a nosotros para ver en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que ahí hay una realidad que nos está abriendo unas posibilidades enormes. El Cantar de los Cantares, no sé si ustedes han leído alguna vez el Cantar de los Cantares, pero está ahí en la Biblia, tarda 5 minutos en leer los casos, sirvió de pauta al desarrollo de la devoción al corazón de Jesús, principalmente esas palabras, heriste mi corazón, o las que cita esa famosa encíclica que ya estamos nosotros citando. Ponme como sello en tu corazón, porque es más fuerte el amor que la muerte. Un teólogo famoso, en una obra sobre ese autor que hemos dicho antes, hace un análisis de este tema y dice, resumiendo mucho, claro, podemos decir, en el lenguaje apasionado de este canto de amor, que es el Cantar de los Cantares, vieron los padres de la Iglesia y los teólogos más insignes y grandes orantes de la Edad Media, el tema del amor de Dios a la Iglesia y a la humanidad en definitiva, y la respuesta correspondiente del ser humano al amor de Dios. Eran términos, por tanto, adecuados para integrar toda la pasión del amor humano en las relaciones del hombre y la mujer con Dios. Desgraciadamente, después de la Edad Media, su fuerza se fue desvaneciendo a medida que bajo el predominio de una mentalidad sin amplitud histórica, disminuyó en la comunidad cristiana, en general en la Iglesia, la capacidad de vivirlas en el misterio. Solo en una visión más integral de la Biblia, más tarde, más hacia nuestro tiempo, que tiene en cuenta otros factores a la hora de comprender la marcha histórica, esta vivencia del amor de Cristo con su corazón humano, que es la verdadera tradición cristiana, la verdadera tradición cristiana nos entregó, puede volver, debe volver. Y ahora vamos a entrar en otro texto importante, es el capítulo 11 del profeta Oseas, donde el tema del corazón se abre de par en par, en el que parece como si convergieran el Antiguo y el Nuevo Testamento. No tengo ahora tiempo de leerlo aquí, pero ustedes pueden verlo y yo se lo voy a decir el argumento y lo van a leer tranquilamente después. Adentrémonos en este interesante texto. Desde el inicio del capítulo se describe la envergadura del amor de Dios, dice el texto. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ya están ustedes viendo que se está refiriendo al pueblo de Israel. Cuando era niño, es decir, cuando todavía casi no existía. Pero a ese incansable amor de Dios, que sigue paso a paso a Israel, el pueblo escogido no responde bien. Y dice el profeta, o Dios por medio del profeta, cuanto más los llamaba, más se apartaban de mi rostro, siguiendo sus caminos. Sacrificaban a los Baales, los dioses falsos. Ofrecían incienso a los ídolos. Pero era yo quien había criado a Efraín. Bueno, Efraín es uno de los nietos de Jacob, que en algún momento volvía a significar todo el pueblo de Israel. Tomándolo en mis brazos. Y no conocieron y no reconocieron que yo los cuidaba. Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. Ven ustedes que son expresiones casi maternales, paternales, por supuesto, de cómo describe el profeta las relaciones de Dios con su pueblo, con la humanidad. Por eso, con semejante comportamiento humano, al apartarse constantemente Israel de su vocación, se pone de espaldas, por así decirlo, a la Pascua Salvadora y en camino de nuevo a Egipto, de donde había sido llamado. Es decir,
que en el fondo, a pesar de haber hecho toda esa historia de la salvación, desde Egipto que salen hasta llegar a la tierra prometida, parece que luego, en el transcurso de la historia del pueblo de Israel, como si se volvieran otra vez de nuevo a Egipto, de donde había sido llamado, representado ahora en el rey asirio. Israel tendría, pues, que ser de nuevo, puesto que así lo ha querido, el pueblo desterrado, disperso en la extranjería, sometido a servidumbre. Pero, amigos, hermanos, Dios no es como pensamos tantas veces los humanos. El discurso divino en este texto del profeta da un vuelco. Israel puede volver a las andadas, renegar de su elección, como nosotros podemos hacerlo, y volver a caer en la esclavitud. ¿Pero qué hará Dios? Fíjense qué palabras. ¿Cómo te abandonaré yo, Efraín? ¿Cómo te entregaré a ti, Israel? Un vuelco ha dado mi corazón, esta es la palabra clave. A una me han ardido mis entrañas. No desencadenaré mi ira enardecida, porque soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Ese es el texto, increíblemente bello. Porque fíjense que en el Antiguo Testamento se habla 26 veces del corazón de Dios, considerándolo como el órgano de su voluntad al que debe adecuarse el hombre. Podemos comprender un poco el dolor que siente este corazón divino por los pecados del hombre al decretar el diluvio, por ejemplo. Pero a la inversa, la mirada del corazón de Dios hacia la flaqueza humana es el motivo por el que nunca jamás en el futuro dictará Dios decreto parecido al que motivó, por ejemplo, el diluvio. Ahí está el arco iris como señal. Esta línea de pensamiento es la que asume el profeta Oseas en ese capítulo 11, pero con mucha más profundidad. Dios tenía que revocar, según las leyes, la lógica nuestra de los humanos, Dios tenía que revocar la elección de Israel y tenía que entregarlo a sus enemigos. Pero dice, mi corazón se vuelca contra mí, mi compasión está en ascua viva. Es decir, el corazón divino se vuelca contra Dios mismo. Es decir, es como si dijera, mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. Dios no actuará en el ardor de su cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de vosotros y no enemigo a la puerta. Estas palabras son la expresión de una revolución total, un vuelco del amor de Dios a favor del hombre. No sucederá como en Sodoma y en Gomorra, donde no queda piedra contra piedra. Les recuerdo, a propósito del profeta Oseas, que este profeta, que era probablemente oriundo de esa región de Efraín, que está un poco al norte de Jerusalén, apareció este profeta en el reino septentrional de Israel, en un momento dado que la Tierra Santa se dividió en dos reinos, el del norte y el del sur. El del norte era Galilea y Samaria, el del sur prácticamente lo que es Judea. Y, como digo, apareció en el reino septentrional de Israel aproximadamente unos 30 años de que dicho reino fuera destruido, el reino del norte, en el siglo VIII antes de Cristo. Y también fue este profeta contemporáneo de Isaías y de Miqueas. Bueno, eso da igual. Es el profeta que clamaba en contra del adulterio entre Israel y su Dios, puesto que se entiende como una rotura de la alianza matrimonial entre ambos, lo que ha hecho el pueblo de Israel. Es más, parece que los comentaristas que estudian este texto, este profeta, deducen que fueron sus propias experiencias matrimoniales las que sirvieron a Oseas de ocasión para en su profecía hablar del amor de Dios a su pueblo con el símbolo del amor matrimonial. Esto es seguro, ¿eh? Pero un amor roto,
Pues el profeta se había casado con una mujer a la que quería mucho, pero que después lo abandonó, la mujer. Bueno, no quiere decir ahora la mujer, ¿eh? Cuidado. Oseas, pues, presentó su propia vivencia matrimonial como una imagen del desencanto de Dios por la infidelidad de Israel, pero también de la solicitud amorosa del Señor por su pueblo. Pero, ¿cómo se cumplirá la justicia divina en esta manera de actuar Dios con su esposa infiel, que hemos denominado revolución? ¿No será violada de este modo la justicia de Dios? Porque muchas veces decimos, ¡ay, qué hace Dios! He aquí la revolución, justamente, del Nuevo Testamento. Donde esta justicia divina, realizada en el corazón de Dios, aparece a nuestros ojos como la pasión real de Dios. Este vuelco del amor divino consiste, dice el cardenal Ratzinger, antes de ser el Papa, claro, en que Dios mismo apura en su Hijo el cáliz de desheredamiento de Israel, designado por Dios en Oseas como mi Hijo, con una formulación que tiene San Mateo en el capítulo 11 y que la aplica a Cristo. El Evangelio de San Mateo dice, cuando la Sagrada Familia se va a Egipto y está allí y vuelve, dice, de Egipto llamé a mi Hijo, pero aquí este Hijo ya no es el pueblo de Israel, es Jesús. Dios mismo asume, por tanto, el destino del amor no correspondido, ocupa el puesto del pecador y deja así de nuevo el lugar del Hijo libre para todos los hombres y mujeres. Entonces, desde ese profeta Oseas en el capítulo 11, resulta claro que la pasión de Cristo es el drama del corazón divino. Mi corazón se vuelca contra mí, mi compasión está en ascua viva. El corazón traspasado del crucificado es el cumplimiento literal de la profecía del corazón de Dios que revolucionará su justicia por la compasión y hace que precisamente así sea justa. Y gracias a esta consonancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento llega a percibirse el mensaje bíblico del corazón de Dios en toda su envergadura. Y es precioso ver cómo, si la devoción al corazón de Jesús tuvo sus inicios en el entorno de San Bernardo, fue porque él y sus monjes supieron leer ambos testamentos en su unidad, viendo en el cantar ese cántico de amor de Cristo a su iglesia, a su esposa. Y la iglesia no son las mujeres, son las mujeres y los hombres, la iglesia, somos todos. Esta devoción es también hoy, subraya Benedicto XVI, susceptible de una nueva raigambre, si la enfocamos de nuevo desde el conjunto del testimonio bíblico y captamos así y solo así lo largo, lo ancho, lo alto y lo profundo a cuyo conocimiento nos invita San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 18. Vamos avanzando un poquito más, ¿no? No se cansen que ya vamos acabando. ¿Qué encontramos al respecto en los padres de la Iglesia? Es decir, aquellos obispos o otros escritores de los primeros siglos, se piensa que hasta el siglo VII, que llamamos los padres de la Iglesia. Pues también ocurre aquí que la frase corazón de Jesús como tal no aparece en ellos. Pero quien ha leído, por ejemplo, las confesiones de San Agustín, sabe el papel que desempeña el término corazón como centro de una antropología que dialoga con Dios. Y en ese escritor Orígenes, comentando la frase de San Juan Bautista en Juan 1:26, en medio de vosotros está aquel a quien vosotros no conocéis, es decir, el Verbo divino, el término corazón viene a significar, más allá de la razón, un estrato más hondo de la vida espiritual donde se realiza un contacto inmediato con lo divino. Y así pasamos de este padre de la Iglesia, Orígenes, a través de los monjes de la Edad Media y las monjas alemanas de la Edad Media, a que empiece a florecer el culto al corazón de Jesús y una mística que acentúa la primacía del corazón sobre la razón, de amor sobre el conocimiento. Y de ahí arranca
esa frase de Blas Pascal, Dios sensible al corazón, no a la razón. El corazón tiene sus razones que la razón no conoce. Y naturalmente, eso es también el tema que desarrolla más tarde el cardenal Newman en el siglo XIX, el corazón habla al corazón. Así es como se relaciona Dios con nosotros. ¿Y eso quiere decir que Él no es razonable? Pues claro que no quiere decir eso. Pero que esta manera es más importante, porque es verdaderamente lo que a nosotros nos mueve. Se dice, lo afectivo es lo efectivo, lo que nos mueve. Si tú tienes que relacionarte con unas personas, para que sea mejor, lo que tienes que hacer es amarle, acercarte a Él. Porque si va a recibir de ti, y eso lo expresa muchas veces el Papa Francisco, solamente pues chillidos o quejas o es abruptos, pues no hay manera ya de poder. Es el corazón entendido, por tanto, como lugar del encuentro salvífico con el Verbo de Dios. Volvamos al corazón para encontrarle, dice San Agustín. El corazón traspasado de Jesús, en realidad, concluye el Papa, revoluciona y vuelca esta definición. Este corazón no es procurar y conservar el propio interés, sino entrega de sí mismo, donación. ¿Cómo salva Jesucristo? Salva al mundo abriéndose a Él. El vuelco de corazón abierto en la cruz es justamente el contenido del misterio pascual. Porque esa sangre y agua lo han entendido siempre como los sacramentos pascuales, que son el bautismo y la Eucaristía, donde renacemos. Bautismo y confirmación, por supuesto, y Eucaristía, los sacramentos de iniciación. El corazón salva, pero como digo, salva dándose, brindándose. El centro del cristianismo se nos presenta así en el corazón de Jesús, donde se cifra la auténtica revolución, toda la novedad transformadora de que nos habla la nueva alianza. Este corazón llama al corazón. Y lo más importante, nos invita a renunciar a este intento vano de autoconservación para ser felices. ¿No os dais cuenta de que ahora todo el mundo va buscando la felicidad? Y cuanto más la buscamos por nosotros mismos y buscando nuestro interés, más infelices somos. Entonces, pensamos tan a menudo que para encontrar, por el contrario, en el amor mutuo y en la donación de sí mismos y con él la plenitud del amor, que es la eternidad en sí y por sí, y que solo ella conserva el mundo. La fiesta del Sagrado Corazón es una solemnidad, dice el Papa Benedicto, en la que se unen felizmente la devoción popular y la profundidad teológica. Esta devoción hunde sus raíces en el misterio de la encarnación. Precisamente a través del corazón de Jesús se manifestó de modo sublime el amor de Dios a la humanidad. Por eso, el culto auténtico del Sagrado Corazón conserva toda su validez y atrae especialmente a las almas sedientas de la misericordia de Dios, que encuentra en él la fuente inagotable de la que pueden sacar el agua de la vida, capaz de regar los desiertos del alma y hacer florecer la esperanza. Recuerdo que en un mensaje del Papa Benedicto, el año 2007, para la Cuaresma, comentando esas palabras del capítulo 19 de San Juan, mirarán al que traspasaron, refería cómo Cuaresma es tiempo de oración a Cristo crucificado, que muriendo en el Calvario nos reveló plenamente el amor de Dios. Estaba todavía muy cerca el estudio precioso que Benedicto XVI hizo de los términos griegos en los que se traduce la palabra amor. Agapé y Eros, en esa encíclica Deus Caritas Es. Un acierto que trata de uno de los problemas más grandes del ser humano, aprender a amar. Aprender a amar. Agapé, recuerden, es el amor oblativo de quien busca exclusivamente el bien del otro. La palabra Eros indica, en cambio, el amor de quien desea poseer lo que le falta y anhela la unión con el amado. Se entiende que el amor con que Dios nos ama sea agapé,
Es decir, que busca exclusivamente el bien de nuestro. Lo novedoso es que el Papa diga que ese amor de Dios es también eros. ¿Pero cómo? ¿Qué dice este Papa? Pues basta abrir la escritura en Oseas 3.1.3, donde la pasión divina es audazmente comparada a la del amor de un hombre con una mujer adúltera. Valdría también el caso contrario, de un hombre adúltero. Nos ayuda también el capítulo 16 de Ezequiel, en el que, hablando de la relación de Dios con el pueblo de Israel, no tiene miedo de usar un lenguaje ardiente y apasionado, todo lo cual nos indica que el Todopoderoso espera el sí de sus criaturas como un joven espera el de su esposa, o una joven el de su esposo. No ha sido así la respuesta nuestra al amor de Dios, pues como Adán, nos replegamos tantas veces sobre nosotros mismos y nos alejamos de la fuente de la vida, pero sin aceptar que actuando de este modo somos como los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Esa es una descripción de nuestra sociedad. Estamos por miedo a la muerte sometidos a la esclavitud. Dios, sin embargo, no se dio por vencido, y en el misterio de la cruz se revela plenamente el poder de la misericordia del Padre Celeste. Para reconquistar el amor de su criatura, aceptó pagar un precio muy alto, la sangre de su Hijo unigénito. En la cruz, pues, se manifiesta el amor eros de Dios por nosotros, la fuerza que hace que los amantes no lo sean de sí mismos, sino de aquellos a los que aman. Por eso pregunta el Papa, ¿qué eros loco mayor que el que impulsó al Hijo de Dios a unirse a nosotros hasta tal punto de sufrir las consecuencias de nuestros delitos como si fueran propios? Queridos hermanos y hermanas, miremos a Cristo traspasado en la cruz. Él es la revelación más impresionante del amor de Dios, un amor en el que eros y agapé, lejos de contraponerse, se iluminan mutuamente. En la cruz, Dios mismo mendiga el amor a sus criaturas, a su criatura. Tiene sed de cada uno de nosotros. Recuerden esa frase que resume un poco la espiritualidad de Madre Teresa de Calcuta. Tengo sed. No es de extrañar, pues, que entre los santos muchos hayan encontrado en el corazón de Jesús la expresión más conmovedora de este amor, de este misterio de amor. Por supuesto, el Beato, el Padre Hoyos, es clarísimo. Toda persona necesita un centro en su vida, un manantial de verdad y de bondad del cual tomar para afrontar las diversas situaciones y la fatiga de la vida diaria. Cada uno de nosotros, dice el Papa, cuando se queda en silencio, ¿cuánto nos cuesta esto, quedarnos en silencio? No solo necesita sentir los latidos de su corazón, sino también, más en profundidad, el pulso de una presencia fiable, perceptible por los sentidos de la fe y, sin embargo, mucho más real. ¿A qué presencia me refiero? A la presencia de Cristo, corazón del mundo. A esto es, hermanos, a lo que nos invita el Papa, Papa Benedicto, como persona que ha experimentado esa presencia adorable. Y buscad en las palabras del Papa Francisco también esto mismo. Veréis cómo coinciden ahí. Y esto es necesario porque nuestra sociedad no se regenerará si no vive este amor. Si cada uno va a su bola, que dicen los jóvenes, si cada uno busca su propio interés, si no hay un compartir, un abrirnos a un amor que supere el propio miedo, el propio egoísmo, pues será imposible. Por eso, en la revelación de Dios, en la tradición cristiana, las cosas se van sucediendo según el designio divino. Nosotros muchas veces, como vivimos metidos en nuestra propia existencia, nunca, a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios nos ha ido recorriendo con nosotros nuestro camino, y yo creo que aquel que busca, como dice Jesús, halla. Si no buscamos, si no llamamos, no se nos abre. Este es un poco, yo creo, el,
el fin de la revelación del corazón de Cristo en la Escritura. Saber que nuestro Dios no va a reaccionar ni va a responder como responderíamos y reaccionaríamos nosotros cuando nos hace alguien una faena. Lo primero que suele salir en nosotros es un deseo de devolverle el golpe. Aquí Jesús ha roto esa espiral, ha roto esa tendencia a decir, si tú me das, yo te doy más. Si tú me das un golpe, yo te doy dos. Lo contrario es lo que dice Jesús, que uno te pide la capa, dale también el manto. Y te pide a uno andar 2 kilómetros contigo, anda con del 3. Bueno, eso algunos dicen que es imposible y algunos dicen que eso es una verdadera locura. Pero así llevamos 20 siglos y muchos aceptan esto, aunque sea difícil y aunque les cueste y nos cueste y nos cuesta, y así encontramos una paz y una alegría distinta en el corazón de Cristo. Muchas gracias.